¿Qué mi gente bonita? Ya saben que mi nombre es Héctor Leal y el día de hoy tengo un invitado muy especial para mí. Yo sé que para ustedes no, pero bueno, él es... Yo soy el Mexi Vergas, yo creo que ya me conocen, ¿no? Soy el troll número uno, el troll más exitoso. Bueno, a ver, ya cállate. Vamos a darle la bienvenida que se merece el Mexi Vergas. Yo creo que la bienvenida que todos ustedes quisieran. De nada México, de nada mundo, ya le di el chingazo al Mexi Vergas que todos ustedes le quisieran dar. Antes de empezar el tema de este video, Mexi Vergas, quisiera preguntarte... ¿qué se siente que yo te inventé hace un chingo de años? ¡Oh! Wey, no me inventó el Héctor, güey. Yo fui el primero que lo pinche recomendé. Yo quiero mucho al Mexi Vergas. Yo sé que este video va a tener muchos dislikes. Espero que tengas sí, muchos para hacer tamoles. Es más, pero no, hay que pedir los dislikes, ¿no? No, quiero que le den sí, like. Sí, dale dislike. Mira, te cae mal Mexi Vergas, dale dislike, güey. Si te caga el Mexi Vergas y me quieres a mí, dale like a este video. El día de hoy tenemos un tema y el tema de hoy es... Sabes que la cagaste, güey. Que son varias las ocasiones, las situaciones en las que llegamos a cagarla. Por ejemplo, la número uno es cuando estás teniendo relaciones sexuales con que tu no, novia. Yo soy virgen, güey. Tu... Virgen, este güey está más correteado que la chingada. La número uno es cuando estás teniendo relaciones sexuales con tu pareja, ajá, con tu amiga. Todo está muy bien, brother. Si no te cuidas, ya es tu pedo. Pero pues lo triste aquí es que puede pasar esto. ¡Ay, Mexi! ¡Ay, cabrón! ¿Qué fue eso? Me vine. ¿Qué? Me vine adentro. ¡Me viniste adentro! ¡Tío, taquero! O sea, güey, si no sabes follar, o sea, si eres un novato en esto de tener sexo, relaciones, te quieres aventurar a hacerlo sin condón, no seas un imbécil, ¿no? Primero tienes que dominar esa técnica, güey. Sí. O sea, no seas, hay muchos imbéciles que han nacido. Muchos youtubers nacen de esa forma, ¿no? Ahí andan follando, dicen, es que no se siente lo mismo, güey. Y se viene adentro, güey. Y dice, ah, espérate, ya no puedo salir, güey. Y ya, vale verga, youtuber, Germán Garmendia, güey. ¡Claro! Claro, racita, no sean pendejos, por favor. Pónganse condón, güey, o las mujeres, protéjanse. Hay demasiados métodos anticonceptivos para que se puedan cuidar. O sea, andan trayendo chamacos aquí al mundo a vivir, a ser los youtubers, a hacerlos lo que tú quieras. Bañes, nada más a lo wey. Pendejo, güey. Pues no se trata de eso, güey. El chiste es pues, que se cuiden. ¿Les gusta coger? Bueno, pues cuídense, por favor. La número dos es que sabes que la cagaste cuando andas en calcetines y te pasa esto. Me ha pasado muchas veces, no sé si es de que estoy muy pendejo o qué, güey. ¿Pero en tu casa? Sí. O sea, es que yo realmente... Por eso, pero si estás en tu casa, ay, te los quitan, güey. Pues sí, esa sensación como que... Como si trajeras un pedo atorado, güey. Que andas bien incómodo, güey. El que te moje las calcetas, güey, está de la chingada. Es como cuando llueve, güey, te mojas los tenis y sientes sí. todo chapaloso, güey, adentro. O sea, se te cuartea. A mí sí. se me ha pasado. Te cuartea todo bueno, bien. Es el mismo pedo, pero con calcetines. O sea, no la hagas de pedo, nada más di que si te ha pasado y ya. No, güey. Así que sí me ha pasado un chingo de veces. La número 3 es que sabes que la cagaste cuando estás en tu primera cita, estás en un restaurante en algún lugar, no sé, y en eso, güey, te dan una retorcida. En un restaurante, güey. Pues, ¿quieres platicar con la persona, güey? Pues, ¿no vas a un motel en la primera cita, cabrón, o sí? Pues sí. Pues depende. ¿Qué tipo de pinches viejas conoces tú? Estés donde sea, en un parque, en un restaurante, donde tú quieras, güey, y te dan unas pinches ganas de echarte un pedo, güey, y de esas te aprietas el culo, güey, estás apretando las nalgas hasta que ya no puedes, güey, te echas el pedo y es el pedo más hediondo registrado por el pedómetro, güey. Puede ser un pedo categoría 5, ¿no? Sí, pues sí, puede pasar esto. ¿Está para la película, verdad? Sí. ¿Qué tienes? Nada. Bueno. ¿Te echaste un pedo? Sí. ¡A la madre! ¡Te estás pudriendo en vida! ¡Perdón! ¡No me lo mames! Ok, situación número 4. Se me salió un pedo. Bueno, al Mexi se le acaba de salir un pedo. ¿Sabes que la cagaste cuando le dices a tu novia el nombre de otra chica, no? Amor, ¿qué quieres? Amor, pélame, mi amor, siempre estás en el celular. Pues es el trabajo. Ay, mi amor, nunca me dices que me amas, ni que me quieres, ni nada. Sí te amo, Carolina. ¿Qué? Digo, Jennifer. Me dijiste Carolina, ¿quién es Carolina, pendejo? No, ya es Jennifer. ¿Quién es Carolina? Ya. ¡Quítate, pinche! ¡Lárgate! ¡Con tu pinche Carolina, pendejo! Por eso nadie te quiere en YouTube, culero. A
mí la neta sí me ha pasado, me pasó en una discusión que tuve, güey, entonces, pues sí estuvo mucho muy de la chingada porque, pues, de por sí ya la estaba cagando, güey. Y luego la terminaste de cagar, güey, con eso. Pero pues digo, yo no me quedo tan atrás, güey. Tú te quedaste dormido después de tener relaciones sexuales con tu novia, güey. Pero pues es normal, y o le sea, dijiste el nombre de tu ex, güey. ¿Qué pedo pues con eso? Son situaciones que ocurren. Es para, pues, para que la relación se enraice. Se enraice. Se enraice. Palabra mexiverboriana. Se haga raíz, güey. Para que la relación florezca más, güey. Son errores que se cometen, pero que son necesarios. No, o sea, no son necesarios, obviamente. No la cagues, pendejo. No lo hagas nunca, güey. O sea, no lo haces consciente, cabrón. Ah, no, bueno, no dices, güey, igual sí el nombre para cagar, ¿no? Bueno, a lo mejor y sí, güey. Al menos que estés enfermo, ¿no? Sí, al menos que estés enfermo o muy pendejo, güey, que o ya quieras cortar y que sea un pretexto para que ya te manden a la chingada. No está chido porque yo por experiencia, güey, puta, estuvo a la chingada y Mexivergas, pues no sé. Sí. Le vale madre el dólar y cuánto está el pinche Mexivergas. Pero bueno, ya por último, sabes que la cagaste cuando tocan a tu puerta y tú pensando que es una comadre de tu mamá que te va a ir a pedir azúcar o una tacita de café. O te va a llevar un pastelillo recién horneado. Sí, algo, un detalle o algo. Pues no, no es ni la comadre, ni un pastel, ni la puta madre. Ni el Mexivergas, ¿no? ¿No? En tanga. ¿Quién es? Voy, señora, voy. Muy buenos días, chico. Vengo a hablarte de un amigo que se llama Jesús. Espero me puedas regalar unos minutos de tu tiempo. ¡Los pinches testigos de Jehová! Ok, antes de empezar a grabar este video, Mexivergas me dijo más o menos lo que opina sobre los testigos de Jehová. Si aquí hay algún testigo de Jehová, no lo tomen a mal. Simplemente quiero que escuchen realmente lo que él piensa. Una vez me llevaron un folletillo. Yo tenía 18 años. Había leído varios libros que me hacen inmune a las estupideces que dicen los testigos de Jehová. No sé por qué ponen toda su energía en adorar a un dios, en idolatrar a un dios, cuando no ponen energía en sí mismos, ¿no? En querer ser mejor persona, güey. Claro. No estés esperando que un dios te haga mejor persona, ¿no? Hazlo por ti mismo. Entonces, yo complementando todo esto que acaba de decir el Mexivergas, yo les puedo decir, mi gente bonita, que esto ya son las conclusiones y consejos del buen Héctor y del Mexivergas, porque pues aportó algo el muchacho. Que justo como lo que va a decir él, bueno, ahí yo lo pienso un poquito diferente, obviamente yo todo lo hago encomendado a Dios, pero no estoy esperando que Dios me resuelva todo, no estoy esperando a que él haga todo por mí. Obviamente está en nosotros como humanos, como personas, el hacer las cosas, el echarle ganas, el tener iniciativa, el querer lograr algo, salir por tu propia cuenta, no estar esperando que un poder divino, ¿no? Claro, es como cuando estás en un examen y que no estudias y que ahí estás como pendejo rezando. Ay, sí, ayúdame, Diosito. Esperando a que Diosito te ayude, güey. Obviamente no, o sea, es lo mismo. Tienes que estudiar, tienes que echarle ganas, sal y pártete la madre a la calle, güey, ponte a trabajar y sigue tus sueños, güey, porque realmente, pues para eso estamos aquí, ¿no? Para cumplir las cosas que realmente queremos hacer en la vida. Para salir en el canal de Héctor Lear Vlogs. Claro, o sea, yo sé que para ti es un gran honor. Sí, es un honor porque este cabrón me apoyó desde el principio. O sea, claro. Obviamente no lo puedo olvidar. Pero bueno, mi gente bonita, hasta aquí el video de hoy. Y sí le quiero decir eso a Mexivergas. A mí me da mucho gusto que él esté aquí porque él desde que empezó yo lo comencé a apoyar. Entonces, pues, después se convirtió en un desmadre. Todo su desmadrito del Mexivergas. Guerras, denuncias, strikes. Tantas cosas que ha pasado este cabrón. Y si lo conocieran en persona, cómo es realmente él, yo lo amo. Te amo, güey. Yo también te amo, Héctor Leal, porque eres igual que en los videos. No, mi gente bonita, pero pues eso es todo lo que les queríamos decir. Que le echen ganas, que salgan a partirse a la madre y sigan sus sueños. Y pues no solamente estén encomendados a Dios o a la persona que ustedes crean. Y bueno, aparte, pues no nada más hay que enfocarnos en esta, ¿no? Todas las situaciones que... Sí, claro. Que hay más situaciones, ¿no? Hay muy absurdas las que dijimos. Pero, o sea, si la cagas, pues, o sea, no es que siempre la vayas a estar cagando, ¿no? Claro. Tienes que tener un grado de madurez para saber si la estás cagando. Si ya la cagaste, güey, salir de eso, ¿no? Sí, claro, salir de eso. O si ya la estás cagando y sabes que estás chingando personas. O sea, no lo digo por el tema de tus videos, güey. Yo sé que son videos. Pero si yo hago una acción... Afecta a un tercero. Pues, vato, no lo vuelves a hacer. Es sentido común. Todos cometemos errores. Todos somos humanos. Si no somos perfectos, pero pues qué mejor que cuidar esos detalles y pues echarle ganas. Y ya, estos son los consejos de Héctor Leal, ¿no? Y del Mexivergas, hazle. ¡Ay, ay! Pues mi gente bonita, si les gustó este video, dejen su comentario aquí abajo. Si no, ya saben que también. Y dale, denle like. O dislike, ¿no? O dislike. El Mexivergas quiere dislikes y yo quiero likes, pero bueno, ustedes decidirán qué nos van a dar, si like o dislike. Compartan este video en su Facebook, en su Twitter, en su Google+, en su Vine, Instagram, en todas sus redes sociales. En su PlayStation 4. Pero bueno, mi gente bonita, suscríbanse al botoncito de acá abajo. Aquí te dejo las redes del Mexivergas por si lo quieres seguir. Y pues cuídense mucho, mi gente bonita, que Diosito me los bendiga y les deseo el mejor de los éxitos. Yo normalmente presiono a la gente, te voy a presionar a ti. A ver si no me desintegro. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Te dan un beso. Amén. Y les deseamos el mejor de los éxitos. Ya saben que mi nombre es Héctor Leal. Yo soy Mexi Vergas y gracias por invitarme. Chido, carnal. Y recuerden que nadie va a hacer las cosas por ti. Tú tienes que salir a romperte la madre. Bye.